it to the P-I-N-Y. Pasarela de recuerdos. Hey, so nice to meet you. Did you dream of me too? Well, fancy that. Buenos días, Pinions. He estado preparando un tema especial para el diseño de esta semana que sé que os va a encantar. Atuendos basados en vuestros padres. No puede ser, pero bueno. Calmaos, chicos. Este ejercicio es para que os superéis. Dejad que vuestros padres os inspiren. Por ejemplo, si vuestro padre es florista o vuestra madre es ingeniera... Señor Grasso, ¿y si resulta que tu padre es un bedel? ¡Quieto, bola de pelo! ¿Por qué no comes, Michelle? Los perritos calientes te encantan. Lo siento, chicas. Estoy intentando pensar en algo guay, pero lo único que me viene a la cabeza es una fregona. ¡Vamos, suéltalo! ¿Qué? Hola, Encanto. ¿Vienes a inspirarme? Piensa. Según nuevas teorías neurológicas, golpear la cabeza contra objetos duros puede causar personalidad múltiple a largo plazo. Bueno, si me ayuda a terminar mi atuendo, quizás deba golpearme más fuerte. Solo tengo un montón de nada de nada. ¿Tú? ¿Qué pasa, basurera? Oh, Rubita, ¿qué pasa? ¿Reciclas tus chistes o es que te has olvidado el cerebro en el contenedor? ¡Muy buena, Miss! Solo he venido a decirte que he convencido al señor Grasso de que hagamos el desfile mañana. No podemos desperdiciar un futuro talento como el tuyo. O el mío, por supuesto. ¿Y adivina qué? Austin Zimmer va a presentar el desfile. ¿No es una pasada? Venga, Julia, no te inventes. Oh, vaya. Nos vemos mañana, hashtag prima. Adiós, hornito Shell. Uy, lo siento. Acabo de pisar tus accesorios. Oh, ¿de verdad piensas eso de mí? Ya veremos. Ah. Vamos, vamos, vamos. Hola, Mimi. No sabía que hoy fueras a venir a casa. ¿Va todo bien? El señor Grasso quiere que las profesiones de nuestros padres nos inspiren para crear un diseño. Y no tengo ni idea de cómo hacer costura bedeliana de ingeniería. Michelle, mi amor, ya hemos pasado por esto. Lo sé, papá. No es eso. He intentado hacer algo fabuloso, pero... Bueno, no es tan grave. Y soy consciente de que los bedeles y la moda no van de la mano. ¿Y si en vez de fijarte en mí como inspiración, te fijas en tu madre? ¿Mi madre? No sé casi nada de ella. Parece una ocasión estupenda para saber más. No lo había pensado. ¡Y es verdad! ¡Tienes razón! ¡Eres el mejor, papi! Déjame ver... Aquí está.
Esta era tu madre. ¿Una foto suya? Era guapísima. Lo sé. Y ahora, déjame que te cuente algo sobre ella. ¿Va a perderse el desfile? No lo sé. Me ha taladrado el cerebro toda la noche. Recibamos a nuestra hashtag diva de las manifedis, Dasha Robinson. ¡Oh, vaya! ¡Me toca ya! El brillante vestido de Dasha, hecho con uñas acrílicas y diamantes, está inspirado en su madre, que dirige un conocido salón de belleza. Lo siento, chicas. Tengo un problemilla de última hora. ¡Cúbreme, Lil, por favor! Es un honor para mí presentarles a la empollona de mi prima, Lilith Henderson. ¡Ay, Austin! Este diseño combina conocimientos de ingeniería y moda. Muy actual, señorita Henderson. ¡Bravo! ¡Hola, precioso! ¡Para, Dory! ¡No juegues con el enemigo! ¡Pero sí! ¡No! ¿Habéis dicho algo, chicas? ¡Shh! ¡Esto va a ser increíble! ¡Y tanto! ¡No dejéis que escape, chicas! ¡Una actuación inesperada! ¿Eh? ¡Ya te tengo, bola de pelo! ¡Tachán! ¡Qué raro! ¡Se merecen un hashtag gran aplauso! Damas y caballeros, demos la bienvenida a nuestro último talento. Inspirada en su padre, el bedel de Pini, el señor Fairchild. Esto está a punto de apestar. Era una cirujana increíble. Salvó muchas vidas. ¡Eso es súper guay! Quizá puedas ser como ella y diseñar un cerebro nuevo para Julia. No creo que haya bastante espacio en su cabeza para un cerebro. ¿Ni vale la pena el esfuerzo? Y este era su estetoscopio. ¿Hola? ¿Hola? ¡Vaya, cómo suena! ¿Qué es esto? Parece que soy yo. Era mona, ¿verdad? Me pregunto dónde estará la otra mitad. Quizá tengas una gemela malvada. A-I-N-Y. Check me out. Come get a better.
to the P-I-N-Y. Bella Lima. Damas y caballeros. No me puedo creer que Bella vaya a venir a Vinny. ¿Es tan injusto que no podamos ir a ningún evento guay? ¿Por qué solo pueden ir Sam y Will? Mirad esto. Con solo 26 años, la supermodelo Bella Lima es una de las 5 mejores diseñadoras de Nueva York. ¿Cuál es su secreto? Quizás sus alas tengan superpoderes hipersecretos. O a lo mejor solo tiene mucho talento. Claro, obviamente. ¿Mm? ¿Pero qué pasa, Dory? ¡La he visto en el hall! ¡Es Bella Lima! ¿Dónde? ¡Ay, Dios mío! Llevo años soñando con este momento. ¿En serio, señor Grasso? Esta es una de nuestras muchas salas de diseño. Oh, por favor, disculpe al señor Grasso. Intenta ser educado. No pasa nada. Me encanta. ¡Qué honor tenerla aquí, señorita Lima! Por favor, solo Bella. Bueno, Bella. Señorita Lima, si no le importa. Vale, señorita Lima. Puede usarla durante su estancia. Novata. ¡Ja! ¡Perdedora! Eso es un insulto a la moda. Vamos, Grasso, en marcha. ¡Señorita Lima, espere! Tengo mejores diseños que enseñarle. Estos son damas Tasha, no ajedrez. El tablero es el mismo, así que Tasha gana. Veamos. ¡Oh, qué bonito! Esto me gusta. ¿Mm? Chicas. Mirad esto. ¿No hay algo familiar en este diseño? ¿Qué estoy viendo? ¿Un vestido súper guay fashion? Pues claro que es guay. ¿No lo ves? ¡Esos diseños son míos! ¿Estás ciega? Mira mejor. Bella Lima tiene el placer de presentar un avance de su nueva colección en Vinny. Esta vez, un afortunado alumno de Vinny tendrá la oportunidad de recorrer la pasarela vestido con la nueva colección de Bella. No hay duda, será el gran evento de la temporada. ¡Oh! ¡Ah! ¡Me ha copiado! ¡Es una ladrona! ¡Sí! ¡Tenemos que decírselo a Madame Forbes! ¿Cómo se atreve? Bueno, ahora ya sabes lo que es que alguien robe tus... ¡Para! ¡Ah! ¡Ay, porras, Julia! ¿Qué? ¡Shh! ¡Calla, pelo rosa! ¿Mm? Thank you.
¿Cómo se atreve? Tenemos que detenerla. No digas ni una palabra. Solo saca tu tableta y grábame. ¡Aparta tus manos de mis cosas! ¡Bella! Si es que ese es tu verdadero nombre. ¿Robar nuestros diseños? ¿Cómo has podido? ¿Estás acusándome de robar? Bueno, aunque fuera cierto, ¿quién iba a creer a una niñata rubia como tú? Voy a contarte un pequeño secreto, niña gusano. A veces un fénix tiene que robarle las cenizas a otro fénix para renacer. ¿O crees que soy lo que soy gracias a mi talento de diseñadora? Por favor, ni siquiera sé coger un lápiz. Copio todos los diseños que hago. Bueno, en realidad solo les hago una foto y mi madre los cose. Pero esa no es la cuestión. ¡Para! Estás acabada, Bella. Voy a contárselo a todos. ¿Estás segura? Gracias a Dios, señor Grasso. Es mi caballero andante. Una joven muy agresiva me ha atacado y me ha robado los diseños hace un segundo. Te crees muy lista, ¿verdad, Bella? ¿Lo has grabado? Hasta el último pelo de su cabeza. ¡Genial! Ahora tienes que encontrar la forma de subirnos a esa pasarela. Porque yo solo veo a una rubia por aquí, Rosita. ¿Esta ha sido tu mejor idea? Bueno, al menos he tenido una. ¿Cómo has convencido a los chicos? Hombres lobo. Va a ser la mejor historia que hayamos cubierto jamás. Y tanto. Muy bien. ¿Lo has hecho todo? Obviamente. Damas y caballeros, es un gran honor que estén aquí. ¡Ahí estáis! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh, Dios mío, Will! ¿Qué le ha pasado a tu voz? Da igual. ¿Y tu cámara? Quiero que me hagas una foto como modelo de Lima y Julia se pondrá tan celosa. No le digas que te lo he dicho. Pero es tu amiga. Sí. Pero no puede soportar que yo sea más guapa que ella. Espero que mañana me saques en portada. Vamos, Julia. El tiempo es oro. Hola, Will. Me alegro de verte aquí. Lástima que Julia no haya podido entrar, ¿verdad? Moveos, niñatos. Va, 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 va. Todos la conocen. Es un icono. Es un ángel. Y está aquí en Pini para enseñarle al mundo su talento. ¡Es la señorita Lima! ¡Oh, Dios! ¡Solo ve la Lima, maldita mema! Damas y caballeros. Un fénix tiene que robarle las cenizas a otro fénix para renacer. ¿O de verdad crees que soy lo que soy gracias a mi talento como diseñadora? Por favor, ni siquiera sé cómo coger un lápiz. Copio todos los diseños que hago. Un fénix, fénix, un fénix, robo, copio, copio, un fénix, copio, robo, robo, robo. ¡Vamos, Julia, nos toca! ¡Tú! ¿Sí? Deberías saber mejor que nadie lo fácil que es grabar con una tablet, Bella. Te está bien empleado, falsa Lima.
Sí, es raro, pero creo que formamos un buen equipo. La forma en que desenmascaramos a Bella delante de todos fue bastante guay. Me pregunto qué pasaría si fueras menos... Ya sabes, tú. Bueno, será mejor que me vaya. Sí, será mejor que te vayas. Oh, Julia, lo siento mucho, lo siento mucho. Dory, haz que esa mema se calle. ¡Dice que! To the P-I-N-Y. La farsa de Julia. Madame Forbes, si se está preguntando por qué el techo de su coche tiene marcas de monopatín... ha sido Will. No es ese el asunto. Pero ya hablaremos de eso luego. Si queréis llegar a graduaros, tendréis obligatoriamente que debutar en la pasarela. Pero sin monopatín. Y yo seré vuestra mentora. Por fin he demostrado que soy la estudiante más madura, eficaz y brillante de Pini. De hecho, no. Quiero asegurarme de que lo hagan. Y tú eres como una chinita en el zapato. Tres semanas desde que Julia se fue y sigo sintiendo que se burla de nosotras. ¡Ay! ¿Volverá algún día? No es que la eche de menos, pero es raro estar sin ella. ¡Tú! ¡Cambio! ¡Ya! Por fin tengo el respeto que me merezco. Saluda a la verdadera abeja reina. ¿Julia? ¿Dónde? Oh, te referías a ti. ¿Qué te he dicho? ¡Ya no hablamos de Julia! ¡Nunca ha existido! ¡Nunca! Claro que trabajar para Winfield Worldwide Fashion es un sueño hecho realidad para una joven diseñadora como yo. Quiero que Fashions by Julia sea una marca mundial. ¿Qué le parece? ¡Sí! ¡Lo he bordado! ¡He pasado el nivel 4 de Kitty Kat Kat! ¡Mira, Horacio! ¡Oh, el nivel 4! ¡Yo he llegado hasta el 10! Sigues aquí. Así que, ¿quieres el trabajo? ¡Sí! ¿Cómo empezamos? Un cappuccino súper caliente y con palito de bambú. Pero... ese es el trabajo de una becaria. ¡Becaria! Y envíame una vida extra para Kitty Kat Kat. ¡Sí! 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 ¿Julia? ¡Dory! ¿Qué tal vais por Pini? Da igual, yo estoy triunfando aquí, en Winfield Fashion. Va a llamar a su nueva colección de zapatos los Julias. ¿En serio? ¡No quiero arrugas en mi lechuga! ¡No, señor! Digo, ¡sí, señor! ¿Ese era Winfield? ¡Sí, era él! La lechuga es... un nuevo tipo de seda. ¡Seda lechuga! ¡Y no tiene arrugas! ¡Adiós! ¡Adiós! Me llamo Ajax. Me llamo Taffy. Julia está trabajando para Winfield Fashion. ¿Qué?
¡Vamos! Si Julia puede trabajar, vosotros podéis aprender a desfilar. La clave está en las caderas. Solo un diminuto y minúsculo detallito. No tenemos caderas, ¿lo ves? Desfilar en una pasarela no es tan difícil. ¡Oh! ¡Gran foto! Y enviar. Un día te caerás de tu propia pasarela del mal, Rita. Y ese día... ¡ese día! ¡Me aburro! ¡Ja! Se me da mucho mejor ser Julia que a Julia. Parece tan feliz. ¿Crees que sabrá lo de Julia y Winfield? ¡Vidas de Kitty Cat! ¡Sí! 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 Necesito tu talento. ¿Qué? Sabía que al final apreciaría mi talento como diseñadora y... No, ¿qué va? Horacio necesita un baño. ¡Baño! Y yo creía que las cosas no podían empeorar. Oye, pajarraco, voy a abrirme paso en la industria de la moda, sea como sea. He tenido un día horrible y ningún pajarraco va a hacerme llorar. ¡Llorar! Al menos eres solo tú el que estás viendo cómo me vengo abajo y no alguno de esos estúpidos estudiantes de PIN. Pues claro que estaré allí. Es un placer enseñarle a los chicos lo que es el talento. Empaqueta todos los diseños y prepárame un rollito de langosta para llevar. Nos vamos a PIN ahora mismo. ¿Qué? ¡No puedo ir! Si no vas, prescindiré de ti. Así que irás. Y por favor, date un baño. PIN es un sitio serio. ¡Sitio serio! Chicas, he oído al señor Grasso decirle a la señorita Moncler que Winfield va a montar un desfile aquí. ¿Y qué? ¿Has terminado de borrar el nombre de Julia de las puertas del baño? Aún no. Pero Julia también viene. Es la mano derecha de Winfield, ¿sabes? ¿Y por qué no me lo has dicho? Porque me dijiste que no volviera a hablarte de Julia. Me lo dijo por teléfono. ¡No puede ser cierto! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Julia! ¡Qué guay! ¡Está con Winfield! ¡Julia! ¡Te hemos echado muchísimo de menos! Hola, Dory. No puedo hablar contigo ahora. ¡Mira! ¡Rita también está aquí! ¿No es divertido? Como imaginaba. No eres más que la chica del café. ¡Qué pena! Este café forma parte de nuestra investigación para la nueva colección. Hablaremos de ello durante la presentación. ¡Chao! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Ah, es cierto! ¡Estás diseñando para Winfield! ¡Oh, qué orgulloso estoy! ¡Vamos, ven conmigo! Os he reunido a todos aquí hoy para presentaros a uno de los diseñadores con más talento del mundo. ¡Sí! 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 ¡El señor Winfield! ¿Pero dónde está? Oh, no se preocupe, señor Grasso. El señor Winfield tenía que hacer unas cosas, pero como diseñadora suya, yo daré el discurso. De acuerdo. Gracias. Trabajar para Winfield Fashion ha estado lleno de grandes sorpresas para mí. Mi papel en la firma, ¿eh? La chica del café, es como se llama mi nueva línea de moda. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
¿Pero qué acabo de hacer? ¡Sam! ¡Will! ¿Dónde estáis? Tenemos que seguir practicando. He dicho que nada de arrugas en mi lechuga. Quiero dos hojas y queso vegano. Siempre pensé que los diseñadores de moda en realidad, ya sabes, diseñaban moda. ¡Ah! ¿Y eso es lo que estoy haciendo? Para tu información, esta es una tela nueva para mi colección. Seda lechuga. ¿Que combina a la perfección con tu seda queso? No sé lo que estás sugiriendo. ¡Ah! Intentas robarme mi trabajo. ¿Y tu trabajo es...? ¿Estás rodeada de muchas verduras para crear nuevas ideas para mis patrones? ¡Chica del café! ¿Dónde está mi sándwich? Está bien, soy una becaria. ¿Estás contenta? Julia, yo... ¿Y qué vas a hacer ahora, Michelle? ¿Ir a contárselo a todo el instituto para que podáis reíros de mí? Vaya, eso no se me había ocurrido. Nací para llevar zapatos de tacón. Pasarela sobre el agua. Recibamos a nuestras estrellas. Por favor, démosle un fuerte aplauso a la fabulosa organizadora de la 15ª edición de la Fashion Extravaganza, Casey Flash. Que la señorita Moncler me haya elegido para formar parte de la Fashion Extravaganza. Oye, compañera, no has sido la única elegida. No lo entiendo, la verdad. Julia tiene potencial, pero... ¿Rita? Despierta, cielo. Casey Flash es su tía. No, no. Antiguo. Nada moderno. Súper antiguo. Súper nunca jamás. Cariño, sin ninguna duda, soy tu chica. ¿Marinero? Nada original. Me pregunto si Austin estará pensando en mí ahora mismo. ¿Austin? ¿Qué? ¿Qué hace otra vez aquí? ¡Austin! Mi único y verdadero amor va a ser uno de los jueces del desfile, Mish. ¿En serio? ¿Quién más? Bella Lima, Annie Summers... ¿Qué? ¿Crees que soy lo que soy gracias a mi talento como diseñadora? Por favor, si ni siquiera sé utilizar un lápiz. Sabía que harías lo correcto, Michelle. ¿Lo correcto dices? ¿Y qué sabes tú de eso? Esto no es una clase más. Esto no es un simple desfile. Y huelga decir que esto no es un juego. Esto es moda. Moda. De verdad. ¡Claro, tía! Tienes toda la razón. Los errores no están permitidos. Si una de vosotras falla, todas fallamos. Os he asignado a cada una un... Encanto. Esto no es nada comparado con el camión de cerdos de mi tío Bobby. Yate uno. Vale. Entrarás por el lado derecho del escenario. Aquí están los pasos que tienes que seguir. ¿Ah? ¿Y tú eres? Estela Murray. Pero todo el mundo me llama Pirada del Vale, Búfalo. Pues estás al mando de este barco. Coge esto.
¿Qué? ¡Estupendo! ¿No es una auténtica pasada? ¿Sabe cuando tenía...? No tengo tiempo, así que coge esto también. ¿Austin? ¿Pero qué? ¿Dónde está mi refresco? ¡He dicho mi refresco, Mema! Deja el batido aquí, boba. Como iba diciendo, quiero que Rosita y Rubita se larguen de aquí. Daños colaterales. Seguro que Julia lo entenderá. Que Pini tuviera peces payaso. ¿Necesitas que te pesquen? Para nada, Rita. Estoy estudiando la densidad del oleaje. Como quieras. Buena suerte. Sabía que lo haría. ¿Qué ha pasado? No sé nada de mecánica, pero esto no tiene muy buena pinta. Tiene que ser una broma. ¿Quién podría hacerme esto? ¿Ha sido Julia? ¿Eh? ¿Ha sido Julia? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo? Di mejor cómo vamos a salir de aquí. ¡Oh, cielos! ¡Esto es el fin! ¡Soy demasiado joven para morir! Antes de hacerlo, he de confesarte algo, Estela. Cogí uno de tus trajes para una fiesta de Halloween. ¡Eh! ¡Estamos aquí! ¿Por qué no me sorprende lo ocurrido? Cielo, ¿no tienes un vestido que diseñar? Cielo, mi tía ha organizado este desfile. Ella está al mando de todo. Tú solo tienes que hacer tu trabajo y darme la mejor puntuación a mí. Cielo, soy una diseñadora profesional. No hago tratos con el diablo. Cielo, mi tía tiene contactos en la Semana de la Moda de Milán. Cielo, ¿tendrás lo que quieres? Oye, me alegro mucho de que estés aquí, pasando tu valioso tiempo conmigo. Mi hobby favorito. Gracias, Austin. Tú sí que sabes hacer feliz a una chica. ¿Quién es la bomba? Tú eres la bomba. Vas a hacer que me sonroje. ¡Hashtag increíble! ¿Esto es un grano? ¿Un grano? ¿Qué está el enemigo haciendo aquí? Ella no es el enemigo, es Lilith, Julia. Una sola broma y te juro que te tiro por la borda. Estáis alterando mi lugar de paz. ¡Te fastidias! ¡Oh, suéltalo ya! ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué crees que todo gira a tu alrededor, Julia? Mis amigas me han dejado tirada en medio del mar. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? No lo sé. ¿Dos horas? ¿Y ahora? Dos horas y un segundo. ¿Y ahora? ¿Tú otra vez? Estoy preocupada. No he visto a Michelle desde el día de ayer. ¿Y qué, bicho raro? Pues ve a buscarla. Ya lo he hecho. No está en su habitación y no sé dónde está su yate. ¿Qué? ¡La dichosa hija del Bedel va a estropearlo todo! ¿Cómo has podido permitir que desapareciera? ¿Cómo? ¡Ya basta, Julia! ¡Tenemos que encontrarla! ¿Sabes pilotar este dichoso barco? ¡No! ¡Espera! ¡Austin sí!
¿Estamos en el cielo? ¿Hay aves en el cielo? ¿Michelle? ¿Estela? ¿Eh? Oh, vaya, siento como si llevara durmiendo una eternidad. ¿Qué? ¿Me he perdido algo? ¿Dónde están las chicas? Faltan 30 minutos para empezar. ¡Encuéntralas inmediatamente! ¡Hola, tía! ¿Qué estás haciendo aquí? No te quiero aquí. El desfile está a punto de empezar, Rita. Oh, tienes razón, tía. Solo quería saber dónde está mi modelito. ¿Acaso esperas que yo sepa dónde está tu modelito? ¿Eh? ¿Por qué no vas a buscarlo a tu yate? Señoras y señores, recibamos a nuestras estrellas de Pini con una gran ovación. ¡Vamos! ¿Dónde estás, maldito vestido? ¡Alguien puede ayudarme! ¡Nadie te ha pedido eso ahora, Mema! ¡Mira lo que has hecho, inútil! ¿Qué piensa el jurado sobre nuestras radiantes estrellas? ¡Veamos!